El Club de Leones de Artigas prepara para este martes la quinta edición de la posta estudiantil en el marco del aniversario de la institución. Aproximadamente 60 jóvenes de enseñanza secundaria participarán de la prueba por las calles de la ciudad. Mañana martes, en ocasión de la posta estudiantil atlética, la quinta edición de la misma, el Club de Leones de Artigas estará iniciando las actividades correspondientes a su 54º aniversario que habremos de celebrar este viernes 19 de junio. Es por eso que el profesor Ariel Manassi, compañero León de nuestro club, va a dar todos los detalles de la quinta posta. Es ya tradición en nuestro club que en la parte deportiva celebremos nuestro aniversario con la participación de los estudiantes de UTU y de secundaria. Mañana estamos con la posta estudiantil, donde ya han confirmado participación los 5 liceos públicos de Artigas y la UTU, inclusive el CECAP, como que también va a participar con un equipo. Como todos los años, son 2 categorías que participan, primera categoría hasta 14 años y la segunda categoría 15 y 16 años. Hay liceos que han confirmado las 2 categorías, otros solo una, pero calculamos que entre 50 y 60 chiquilines estarán corriendo mañana en esta posta estudiantil. ¿Hora de comienzo y cuál será el recorrido, profesor? Sí, nosotros estamos citando a la concentración a las 14 horas para largar la posta a las 15, o sea, pensamos 14 y 40, 45 salir a hacer el repartir los chiquilines en cada pasaje y a las 15 horas largar la posta. El recorrido es igual que el año pasado, largando y llegando acá del club y pasando por prácticamente todas las instituciones educativas. Contamos con el apoyo de tránsito, de la intendencia y de jefatura de policía, y Normédica y Medicur siempre se ponen a las órdenes también para esta actividad. ¿Qué cantidad de jóvenes van a participar en este evento? Nosotros, como te decía, calculamos entre 50 y 60 chiquilines, porque todavía no tenemos bien confirmado cuántas categorías. Algunos liceos ya han confirmado que participan con una sola categoría y otros liceos con las 2, pero todavía no todos han enviado la confirmación. Sabemos que van a participar. ¿Cuál es la premiación en la oportunidad? Para el primer puesto tenemos medalla a los participantes y un trofeo para el liceo que gane. Y luego se dará un diploma de segundo y tercer puesto y diploma de participación a todos los competidores. ¿Alguna recomendación especial principalmente a la población que acompaña este tipo de eventos? No, pedimos el apoyo principalmente a los chiquilines que a veces acompañan en bicicleta, que colaboren como para no interferir en el normal desarrollo de la actividad, ¿no? Que siempre sucede eso. ¿Qué tiempo estiman ustedes que dure la competencia? Nosotros calculamos que menos de 20 minutos el recorrido, anda cerca de los 4 kilómetros el recorrido, pero son 10 competidores por institución, ¿no es cierto? Entonces el recorrido es bastante rápido.